¿Cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre, porque vean, allá atrás ven todo borroso, pero allá está atrás lo de Volaris. Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Y pues efectivamente en este video les vamos a decir cómo es viajar con Volaris en este 2023, finales de 2023, 2024, para que no se lo chamaquen en el intento. También les vamos a platicar un poquito sobre las tarifas, cómo hay que comprarlas, qué agarrar, todo eso, porque Volaris ha estado cambiando como que sus políticas, que los paquetes, que si cero, que si no sé qué, los ha estado cambiando. Así que bueno, por si ustedes no conocen muy bien de cómo comprar el vuelo, de cómo es volar con Volaris, pues bueno, en este video les vamos a platicar. Y pues la verdad, nosotros hemos viajado o viajamos, yo creo que el 90% de las veces con Volaris, entonces pues ya no la sabemos ahí, los trucos, todo lo que ustedes tienen que saber. Quédense viendo este video para que puedan conocer a detalle todos los secretos de Volaris y no se los chamaquien en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, el primer punto que ustedes tienen que considerar es la parte de, yo creo que el equipaje. Esto es algo que todo el mundo le tiene miedo, o al menos nosotros le teníamos mucho miedo a esta parte del equipaje, porque decíamos, es que si nos pasamos, es que si las medidas de las maletas, es que si esto, es que si lo otro y así. Pero nosotros le tenemos la solución. Chavos, algo que nosotros hacemos ya desde hace bastantito tiempo, porque déjenme decirles que al inicio de nuestros viajes, yo era del team de los que viajan hasta con el molcajete. Yo siempre documentábamos, siempre traía mi maletona de esas de 20 kilos y a veces hasta me pasaba, a veces hasta traía 23, 24 kilos, entonces yo era de ese team, pero pues ya conforme vamos viajando más y más y más, tuve que hacerme mucho más práctica y ahora siempre, siempre, siempre viajamos con el equipaje de mano nada más. Que de hecho, ¿dónde están esas maletas, baby? Ahí, ¿están guardadas ahí, echándoseles el polvo que las vendemos por si alguien las quiere, pero sí, ahorita ya nada más viajamos con el equipaje de mano, una por practicidad también, porque así ya nos evitamos tener que llegar 2 horas antes o 3 horas antes si son internacionales. Llegamos nada más 1 hora antes, que déjenme decirles que a veces corremos el riesgo y llegamos así de casi casi de vamos entrando y ¡shum! Ya directo a abordar el avión, pero no hagan peligro. Eso, no hagan eso, porque sí, la adrenalina se siente así de nos va a dejar el avión, nos va a dejar el avión. Pero sí, ya lo hacemos mejor eso, de empacar muy bien todo. Yo hago todo, toda mi ropa siempre la hago rollito y la apachurro muy bien y ya a veces sí me paso de los 10 kilos, a veces pesa 10 y medio o 11, lo más que ha pesado son 12, pero ya viajamos mucho más ligero. El récord que tenemos nosotros es un viaje a Argentina con una maleta de equipaje documentado de carry-on para los dos. No es documentado. Sí. Digo, documentado, no. Un carry-on exactamente para los dos. Por 7 días. Por entonces, 7 días. Ese es el récord que tenemos nosotros actualmente. Chavos, como pueden ver, aquí les vamos a dejar las medidas de las maletas. Esta es una maleta Samsonite, es de 21 pulgadas. Esta pasa perfectamente como equipaje de mano. Este no les tienen que decir nada. Nada más tienen que tener muy en cuenta la parte del peso. El día de hoy solamente viajamos con una maleta nosotros dos y con esa que es su mochilita. Este es como el objeto personal. Esa es exactamente, esa es la diferencia del objeto personal y del equipaje del carry-on. Un tip muy importante, vean, por ejemplo, ahorita yo llevo aquí la maleta en mi mano y donde no hay muchachos que estén pesando la maleta, ustedes pueden llegar y la pueden subir aquí. Ahí está, la subimos ahí y vemos que pesa 8 kilos 900 gramos. Antes de que ustedes vayan a pasar a las filas, chequen muy bien esto para que no les vayan a querer cobrar sobre equipaje. Chavos, como pueden ver, todos estos muchachos de la fila de acá atrás van a documentar. Sí, la mayoría de ellos va a documentar, o hay personas que luego tienen que llegar aquí a mostrador porque no han hecho su check-in, entonces lo hacen aquí directo en el aeropuerto. Que de hecho, al principio nosotros lo hacíamos así, nos esperábamos hasta aquí a las maquinitas para hacerlo, pero ya no, pero no es muy recomendable. Ya sabemos que eso no es lo más recomendable. Entonces, si ustedes van a viajar o algo, les súper recomendamos que estén al pendiente. En cuanto en su aplicación se abra ya la opción de hacer el check-in en su vuelo, háganlo, porque si se esperan aquí al aeropuerto, pueden correr el riesgo de que no vuelen, aunque ya tengan su vuelo comprado, lo que sea. Todas las aerolíneas sobrevenden los vuelos. Entonces, si ustedes no realizaron su check-in, puede ser que lleguen y les digan, no, ya no hay lugar, se va a tener que ir en el siguiente vuelo. Sí. Entonces, no se esperen hasta ese momento. Dependiendo de la tarifa que ustedes hayan comprado, a veces la abre 72 horas antes, 48
48 horas antes o a veces a 24 horas antes. Pero sí estén muy al pendiente y en cuanto les abra, agárrenlo. De hecho, nos han llegado correos a veces de que si queremos ser voluntarios, porque efectivamente el vuelo está sobrevendido. Entonces, a veces yo he visto que nos han ofrecido hasta 18 mil pesos, pero son 18 mil pesos que uno puede gastar en volar y no crean que se los puede uno gastar ahí en el mercado o algo así, sino son para que compren vuelos. Y a veces les dicen, solamente tienes hasta 2 o 3 meses después para que tú puedas comprar un vuelo, a lo mejor. A veces solamente aplica en el precio que da Volaris, pero a veces no les incluye la TUA, entonces también hay que tener en cuenta esa parte. La TUA es un impuesto que cobran todos los aeropuertos, cada aeropuerto tiene su tarifa, cada aeropuerto dice, yo te voy a cobrar tanto y así y todo. Entonces, si no hay papel en los aeropuertos, quéjense, porque todos pagamos la TUA cuando volamos en avión. Por ejemplo, en Viva Aerobús, a veces nos ha tocado a nosotros hasta 24 horas antes que nos abren el check-in. Por ejemplo, ahorita, increíblemente, este vuelo que nosotros compramos ahorita nos costó 92 pesitos nada más. Imagínense, obviamente nada más. Más la TUA. Sí, exactamente. Ese es el detalle ahí, la TUA. Pues de todos modos está barato el vuelo. Son menos de 600 pesos por un vuelo, entonces está súper chido. Si alguno de ustedes me pregunta, pero ¿cómo le haces para buscar esos vuelos? ¿Cómo le haces para comprar un vuelo tan barato? Déjenme decirles que la espera es la mayor virtud para que ustedes puedan conseguir un vuelo barato y que lo puedan planear con muchos meses de anticipación. Entonces, si ustedes ya están pensando en viajar el siguiente año, créanme que ahorita hay vuelos baratos, pero unas fechas especiales, por ejemplo, con Volaris, es esperarse al aniversario, que ese es en marzo. Todos los marzos de cada año, Volaris saca muchas ofertas. O si no, también una muy buena opción es en la parte del Buen Fin. Entonces, por ahí pueden agarrar vuelos baratos ya planeados para el siguiente año. Baby, ¿qué hora es ahorita? 12:21. Son las 12:21 de la tarde. Y como pueden ver ahí, nuestro vuelo es el 6:38. Sale la hora de abordaje, es a las 12:46. Entonces, no hay ningún problema. Llegamos bien. Ahorita, a lo mejor, lo que ustedes tienen que considerar es la parte de que en los filtros no deben de llevar nada de líquido. Algo que luego nos preguntan bastante es qué es lo que pueden y no pueden llevar en la maleta. Recuerden que cuando van a documentar, ahí no hay problema. Pueden llevar los líquidos y cosas que ustedes necesiten y quieran. Pero en el equipaje de mano, ahí sí ya es diferente. Acuérdense que no se permiten líquidos mayores a 100 mililitros, no se admiten objetos punzocortantes. Luego el otro día vi que un muchacho le quitaron, traía su cortaúñas, pero el cortaúñas traía como una navaja, le quitaron la navaja. Entonces, ese tipo de objetos que sean como peligrosos, no pueden ingresarlos. Siempre cuiden mucho esa parte para que también no los entretengan tanto ahí, porque luego tienen que abrir maleta y estar buscando específicamente qué es lo que traen ahí que no deben ingresar. Y pues los tardan ustedes y la verdad hacen que se tarden los demás también. No nos retrasen a todos, por favor. Déjenme decirles que también en todos los aeropuertos que hemos estado es diferente el criterio, ¿eh? No en todos los aeropuertos es el mismo, ya dependiendo de quién te toque casi casi. Por ejemplo, dato curioso, hace poquito que viajamos a Colombia, resulta que en los vuelos nacionales en Colombia, en los equipajes de mano, puedes llevar los líquidos que tú quieras, y no importa si son de 200, 300, 500, de 1000 mililitros, tú puedes llevarlo. Pero ahí en Colombia, en vuelos internacionales, está ahí la restricción de los 100 mililitros. Pero en los nacionales, ¿no? Eso fue algo curioso. Chavos, por ejemplo, aquí vean, ya vamos a entrar a las salas de abordaje. Aquí lo único que tienen que poner es su QR de su pase de abordar y listo, se abren las puertitas sin ningún problema. Chavos, y pues ahí está la pantalla. Vean, nos toca la puerta número 6. Obviamente este aeropuerto pues es muy chiquito, solamente tiene 6 puertas, pero pues funciona. Son ahorita las 12:32 de la tarde y pues ahorita apenitas están empezando a preabordar el grupo. Dato curioso, ahorita en el vuelo de regreso, aunque nosotros teníamos grupo número 1, de todos modos está abordando primero el grupo número 2, pero pues obviamente es por las filas o por los asientos para que entren más rápido al avión. El tener el grupo número 1 a veces tampoco garantiza de que vayan a abordar primero, entonces pues eso ya no es tan importante. Y pues como pueden ver, ahí adentro se hace la misma fila, pero todos amontonados. No sé si es estrategia o no, pero aquí abajito ustedes nos dejan saber si es estrategia o no, de que esto sea más rápido. Igual aquí lo hacen por grupos, eso también depende de si llevan equipaje, no llevan equipaje y todo ese show. Les asignan el grupo que les corresponde. Por ejemplo, siempre que ustedes pagan con su tarjeta Invex, les digo, no es publicidad para la tarjeta Invex, pero la verdad, si ustedes viajan mucho, sí conviene, porque les dan equipaje, accesos al grupo número 1, abordaje preferente y todas esas cosas que a lo mejor a veces facilitan un poquito más la hora al momento de abordaje. Igual, si ustedes nada más llevan, por ejemplo, compran la tarifa más básica y solamente llevan este artículo, que es en la tarifa 0, este automáticamente es el grupo número 3, pero Volaris lo hace para checar que efectivamente nada más lleven este artículo, y si les agarran con una maletita como esta de abajo,
les van a cobrar. La verdad, los costos sí son muy altos. Aquí se los voy a dejar para que ustedes lo chequen y no les pasen este tipo de cosas. Y pues ya una vez formados en la fila correspondiente, nada más saquen su pase de abordar. Los muchachos dicen aquí que con su identificación, su pasaporte y todo eso, pero la verdad, a nosotros rara vez nos lo piden. De todos modos, tengan atentas su identificación y su pase de abordar y vámonos recio. Vean, por ejemplo, ahí en el fondo están haciendo el abordaje del grupo número 1. Hasta allá, hasta el fondo, hasta donde se ve la ventanita esta, es donde está la fila. Y esto hace volar y siempre hace un preabordaje, pero lo único que hace es como apartar la gente un ladito. Así, vean, la fila llega desde allá hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta donde está la baby, acá. Entonces, pues ya la fila, vean, nos tocó prácticamente hasta el otro lado de la entrada, pues. Por ejemplo, este vuelo llegó de Tijuana. Aquí les voy a dejar esta aplicación. De verdad, es una maravilla para cuando ustedes pueden ver que si se atrasa, no se atrasa, dónde viene el avión y todo ese show, para que ustedes lo puedan ver y lo pueden checar con toda claridad. Chavos, algo muy importante, vean, por ejemplo, ustedes no necesitan imprimir el pase de abordar. Por ejemplo, aquí en el iPhone, en el wallet, lo pueden poner ahí y con el código QR, con ese solamente pueden abordar. No es necesario que lo traigan ni impreso, ni en foto, ni nada. Esto de verdad facilita mucho las cosas. Pero si ustedes quieren imprimirlo, pues también es válido. Solamente acuérdense que tenga el código QR y este es su pase de abordar. Chavos, como pueden ver, la maleta esta que tenemos aquí cabe exactamente justo aquí, donde está el límite de las maletas. Este que es objeto personal, ese va justamente debajo del asiento frente a ustedes. Ya hasta me sé el speech de los que dicen nada. Usted encontrará. Chao, vean, por ejemplo, yo mido 1.79 y vean dónde me quedan los pies. Entonces, sí es algo reducido aquí el espacio entre los asientos. Si ustedes tienen piernas más largas que las mías, pues obviamente van a ir un poquito más incómodos. Pero este vuelo dura aproximadamente 2 horas 20 y vamos de León a Cancún. Entonces, este es lo chido. De este, déjenme decirles que este es un avión viejito. Son de los primeritos que nosotros viajábamos hace 5 años más o menos. Entonces, todavía tiene esto. Pero hay aviones estos que incluso ya no se reclinan. Este todavía se reclina un poquito. Los aviones nuevos de Volaris ya no se reclinan, ya no queda nada, pero es el mismo espacio siempre en todo. Chavos, y pues algo que nos habían preguntado siempre es acerca de la comida, que si pueden ingresar comida, porque luego hay gente que quiere meter algo y le da miedo y no lo mete y viene comprando aquí al aeropuerto, y al aeropuerto siempre sale muy caro. Déjenme decirles que nosotros, incluso desde que Matías era bebé, metíamos galletas, fruta, así como comidita. De hecho, hemos traído también sándwiches, alguna torta o algo de fuera, y sin ningún problema pueden meterlos. Por ejemplo, en esta ocasión nos trajimos una de las bolsitas de la última fiesta de Mati, que trae dulcecitos, porque pues para estar picando aquí durante el vuelo. Entonces ese tip vale mucho si quieren ahorrar en comida. Porque por ejemplo ahorita nuestro vuelo es a la 1, entonces está como que entre que ya te va a empezar a dar hambre para la comida, pero todavía es muy temprano para comer. Así que bueno, te puedes echar ahí un entremés, una entradita. Entonces nada más chequense, no se traigan las tortas de huevo ni las de pescado, que huelen mucho. Ahí dato importante, hay veces de que sobran espacios aquí arriba y pues cuando se puede, yo siempre pongo mi mochila, pero a veces no se puede porque siempre hay que dejar espacio para la maleta mayor. Chavos, y pues ya llegamos. Ahorita exactamente el vuelo no se retrasó, estuvo en tiempo y forma, todo estuvo bien. La hora exacta que hicieron, eso fue el tiempo de vuelo, la verdad estuvo bien. Pero déjenme decirles que no todo es miel sobre hojuelas, nos han cancelado vuelos a nosotros también. Y hemos tenido en varias ocasiones retrasos, cancelaciones. Eso nos pasa con muchas aerolíneas, no solo con esta. Entonces, pues sabemos que muchos han tenido como una mala experiencia con Volaris, pero pues la verdad a nosotros, yo creo que en su mayoría hemos tenido pues una buena experiencia, porque no ha sido como que la mayoría se hayan retrasado o cancelado. La mayoría han salido a tiempo y sin contratiempos. De hecho, hay veces en las que hasta nos han dado 150 pesos de productos para cambiarlos en el aeropuerto, pero pues obviamente sabemos que en el aeropuerto pues todo está bien caro. Entonces, pues ahí nos compramos un helado o algo así. Y esa vez se nos retrasó 4 horas, ¿verdad? 4 horas más o menos. Sí, 4 o 5 horas. Entonces, ahorita siguen vendiendo las mismas cosas en el avión. Aquí les vamos a dejar el menú del código QR para que ustedes puedan checar pues cuánto cuesta. La verdad, sí es un poquito más caras de lo que ustedes los van a encontrar en una tienda, obviamente. Yo creo que sí, son solo en caso de emergencia. Yo creo que lo único que sí pudieran comprar como ahí en el avión sería, por ejemplo, bebidas. Lo que es aguas y refrescos a veces salen más baratos que dentro del aeropuerto. Porque yo he comprado en aeropuertos la botellita de 600 en 75 pesos y ahí en el avión pues salen 50 pesos si no mal recuerdo. Entonces pues hay cosas que sí les conviene ahí, pero pues ya si quieren así como chucherías o así, pues mejor meterlos en su mochila. Otra cosa también, chavos, es de que los asientos premium ustedes los pueden elegir e incluso cuando compran el vuelo, cuando antes de hacer el check-in, e incluso ya cuando hacen el check-in todavía pueden comprar los asientos premium. La verdad sí se los recomendamos mucho porque pues son un poquito más amplios, tienen uno más espacio, pero también depende del avión que les toque. Pues este es un asiento premium, vean, aquí están mis piernas.
está el otro asiento. Vean, sí es considerable el espacio. Y pues aquí puede uno ir literalmente así, súper a gusto, súper chido. Estos tienen un costo de 250 pesos si ustedes lo quieren comprar. La verdad, para un vuelo corto, pues a veces nosotros sí los compramos, a veces no, pero esta es la diferencia. Pasaremos por la cabina. No siempre son iguales como estos. Este avión, como les decía, es un avión más viejito que los normales. Y los aviones más nuevos, de verdad, tienen más espacio que lo normal, pero no tan exagerado como los anteriores. Entonces, si nos preguntan, la verdad, a nosotros sí nos gusta comprar a veces asientos. Cuando no venimos con Matías, es cuando los compramos. Exactamente. Chavos, por esto les decíamos que vean, no documenten, pongan todo en una sola maletita. Bueno, ya si son de las mujeres que cargan, porque conozco mujeres que cargan una maleta de ropa y una maleta de zapatos. Saludos a Claudia y saludos a ¿quién más? A Caro. A Caro. Es otra de las cosas que por las que no nos gusta documentar, porque luego hay que esperar como toda la gente que está ahí. Y luego nosotros teníamos tan mala suerte que siempre la maleta de uno de los dos salía casi al final. Eso no está padre, porque uno lo que quiere es llegar y ya salirse y ya empezar la aventura. Sí, exactamente, porque por ejemplo nosotros salimos de este lado y ya automáticamente nos podríamos salir directamente y sin escalas con nuestra maletita, como lo vamos a hacer ahorita, y no estar esperando, porque vean, todavía ni siquiera llegan las maletas. Esa es la opción. Chavos, y pues como les decíamos, no todo es miel sobre hojuelas. También nos han cancelado vuelos. Déjenlo aquí abajito en los comentarios si a ustedes les han cancelado vuelos, porque yo sé que ha pasado en todos lados y en todas horas. Por eso les decía esta razón de la aplicación, porque por ejemplo el vuelo que nosotros tomamos ahorita venía de Tijuana, pero anteriormente venía de Cancún, y luego anteriormente venía de Costa Rica, y luego anteriormente, y así se van todos los vuelos. Entonces si hay uno que se atrasa, que por neblina, mal clima o algo, pues ya repercute a todos. Un tip muy importante que también nos ha servido a nosotros es de que quizás no sea tan conveniente tomar vuelos ya muy tarde, porque pues son los últimos que ya van saliendo. Ya en la madrugada pues a lo mejor también salen, pero por ejemplo en específico de Volaris casi siempre tienen retrasos los que son a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, etcétera. Entonces si está entre sus manos, a veces es difícil porque uno quiere aprovechar los hoteles al máximo, pero si está entre sus manos, yo les recomendaría mejor que agarraran un vuelo de 5 o 6 de la tarde más o menos. Recuerden algo muy importante también, es la cuestión de que hagan check-in en cuanto se abra en su aplicación, para que no les pase, porque mucha gente luego llega al aeropuerto y resulta que ya, como el vuelo está sobrevendido, pues ya no alcanzaron a volar en el que ellos habían comprado. Entonces, para que no les pase, afortunadamente a nosotros hasta ahorita no nos ha tocado, pero para que no les pase, de verdad, esténse al pendiente en cuanto abra, métanse y hagan check-in. De hecho, eso nos pasó una vez, que justamente no venía Matías y vocearon, ¿quién quiere ser voluntario para el siguiente vuelo? Y les regalamos tanto dinero. Así dijimos, bueno, pues Matías, que sea el voluntario, no viene, que sea voluntario. Y pues ahí sí nos hicieron efectivo, creo que 1,500 pesos o algo así. Pero les digo, o sea, asegúrense de que les incluya la TUA y todos los impuestos y la tarifa base. Pónganse muy activos en eso. Otro dato importante también es de que igual vamos a hacer un video de específicamente de la tarjeta IMEX, porque luego surgen muchos problemas, muchas preguntas y todo ese tipo de cosas, y es muy difícil explicarlos aquí en el video. No es publicidad para Volaris, pero a nosotros nos ha funcionado mucho la tarjeta de Volaris. Y no solo volamos con Volaris, volamos también con Viva Aerobús, pero con casi Aeroméxico siempre también. Se nos acomoda un poco más los horarios de Volaris, aparte que bueno, de León salen más de Volaris, entonces más rutas, entonces chequen eso también. Entonces muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado, que les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, que si no lo han hecho, y dejarme sus comentarios. Sí, muchas gracias, hasta la misma. Nos vemos hasta la que sigue. Hola.